Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura, sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado, fuego lento. A fuego lento, mi cintura. Con la danza de los mares y el sabor del mar. Está produciendo algunos rings. Probamos que avisáis a los comisarios antes de los juicios que no habéis traído del perro para ir acelerando. A fuego lento. Ah, fuego lento. Ay, 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 ay. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento.
alcalde de aquí. Última llamada al ring número 1 de Cocker, que es al ejemplar de la clase muy joven macho, número 110. Tan mazada que por el año trae. Por favor, preparados también los ejemplares de esta clase, los ejemplares participantes 1, los ocúes, chavos. Por favor, rogamos que despertéis la orilla. Están colgando en estos momentos a los dos. Hola, buenos días. Por favor, nos encontramos en el Valle del Alba, un maravilloso pueblo de la provincia de Castellón, celebrando esta monográfica de Spaniels, y con nosotros se encuentran el señor alcalde Francisco Martínez y la reina de las fiestas, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué le parece a usted esto? Bien, pues bueno, yo en principio daros la bienvenida, porque la verdad es que es una satisfacción que estéis aquí en Valle del Alba, y además, concretamente, pues en un concurso internacional de esta categoría. Por tanto, como alcalde, una satisfacción, porque ya el año pasado vinisteis, y bueno, yo creo que también toda la gente que ha participado pues ha quedado satisfecha. Por parte del ayuntamiento hemos hecho el esfuerzo en dejaros este magnífico pabellón y poneros a disposición todo lo que necesitéis, y bueno, pues estamos encantados en que estéis aquí en Valle del Alba y que la gente del pueblo y de la provincia pueda visitar esta magnífica muestra de Spaniels, que yo creo que es de una categoría, bueno, internacional. Bueno, como usted mismo dijo, esta es la segunda. ¿Qué opinó la gente del pueblo? ¿Qué opinó usted? Ya vemos que lo que es el ayuntamiento colabora enormemente y quedó contento cuando deja repetir, pero la gente del pueblo, ¿usted qué cree que opinó de que se celebre aquí en este magnífico pabellón un concurso canino, tal como están las cosas de los perros en este momento, en este vespado? Bien, pues la gente del pueblo la verdad es que se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque en esta magnífica muestra canina, pues ver todo el montaje que está haciendo y toda la labor que por parte de todos los propietarios, tanto en la preparación para el concurso como después la muestra, pues la verdad es que fue un día muy bonito y que la gente estaba muy satisfecha. Yo creo que hoy también el pabellón hasta las 6:30, a las 7 de la tarde, pues la gente pues entrará, irá visitando, irá viendo los perros, y yo creo que es un día bonito para el pueblo de Valle del Alba. Bueno, Elena, tú seguro que con tu belleza enorgulleces esta exposición canina. ¿Tú qué opinas de esto de los perros, o cómo ves que la gente los está arreglando y acicalando? La verdad es que hasta el año pasado, como es algo tan ajeno a nosotros, nunca te habías planteado que estaban los perros y que los cuidaban tanto, los peinaban. Pasar por ahí y ver cómo la gente los cuida y los mima y los tratan como si fueran personas es algo muy bonito, muy una experiencia nueva. Bueno, me alegro. Como ven, tanto la reina de las fiestas como el señor alcalde, como todo el pueblo de aquí del Valle del Alba, por cierto, maravilloso pueblo, están contentísimos de tenernos aquí por segundo año consecutivo, cosa que nosotros le agradecemos. Estamos maravillados y, por sobre favor, todo, es mucho más de agradecer, aparte del esfuerzo que el ayuntamiento hizo, su presencia aquí, porque imagino que tendrá muchas tareas y lo veo de aquí desde primera hora de la mañana. De verdad que muchas gracias y esperamos volver a vernos. Muchas gracias. Hola. Bueno, seguimos por la exposición. Tenemos gente venida de Portugal, gente venida de Francia, que es todo un honor para esta exposición. Y como podéis ver, aún está un poco vacío porque la gente tarda un poco en venir, dado que este año tenemos horario y sabemos a qué hora. Ahora lo más importante, miren ustedes qué mesa de trofeos también. Lo que quiere decir que aquí todo el mundo colabora. Son unos trofeos en este año un poco tipo copa. Hay otros sitios que usan tipo cerámica o cualquier detalle típico de ese sitio. Se están juzgando los perros en dos rings a la vez. Un juez está juzgando los cocker ingleses
y el otro juez está juzgando los English Springers. El moscatel es un detalle de aquí para todos los asistentes a esta monográfica. A ver si para el año que viene nos regalan un buen Rioja, vamos. Come on and let me out. Los números 166.
Campeonas, que también es de color negro.
son los números 167, 173 y 228. Por favor, arrín esos tres perros negros.
encargada de donar el trofeo de Dressing Show a la reina de la fiesta, llamada Laura. Es el trofeo Galgan, donado por Galgan. Y es para el Cocker España de Gana. Bueno, pues no resta nada más que felicitar a los ganadores, agradeceros a todos vuestra colaboración, esperamos que nos perdonéis los fallos que hayamos tenido y que en ningún momento, por supuesto, el año que viene lo podamos comparar con otras, que es lo que pienso hacer, porque a mí me parece fantástica. Yo difícilmente pienso en algo más que se pueda hacer, y creo que este año las estrellas han sido la gente de póker americano. Creo que el juez ha tenido un éxito tremendo, porque jamás hemos tenido 66 póker americanos, y aparte de eso también quiero agradecer una vez más al alcalde de Valdalba, aquí a mi lado, que realmente ya es un amigo nuestro y con el que contamos incondicionalmente. Y por ejemplo, pues los fuegos artificiales, que es una cosa no fácil de conseguir, pues gracias a él ha sido un obsequio del alcalde de Valdalba que tengamos el final de exposición con los fuegos artificiales. El mayor trofeo que da el club, que creo que se lo debemos al alcalde, que nos ha proporcionado todo esto. Bueno, pues buenas noches a todos. Permitidme que os dé las gracias por este detalle. Tenéis una magnífica presidenta que la verdad es que me ha halagado las palabras que ha dicho. Tengo que deciros que la prueba ha sido de un nivel extraordinario, de un gran nivel. Y la verdad es que es una satisfacción para mí como alcalde que tengamos esta prueba aquí en Valdalba. Yo, la verdad es que cuando me lo comentaron, sobre todo Carlos y la gente y Barreda, pues el colaborar con vosotros, pues es una satisfacción para nosotros. Espero que paséis una velada magnífica, que tengáis un buen regreso y que Valdalba tiene las puertas abiertas para cuando queráis venir. Muchas gracias y hasta siempre. Thank you.
Hola, hola a todos, yo José Luis. ¿Qué tal? Bueno, después de Fraga, el que mejor hace esto soy yo. Y sobre todo cuando no está él. ¿Todos? Sí. Bueno, esto es un... Esto es una queimada gallega hecha con anís del mono, casi. Había que haberlo hecho con caña, pero por motivos de la huelga del transporte y todo eso, no llegó la caña a tiempo. No llegó la caña a tiempo. Como todos los años, os diré que esto es fuertísimo. Tan fuerte que las chicas que lo beban corren mucho riesgo de quedarse embarazadas hoy. Os lo prometo, vamos. Primero vamos a subir un poco el fuego para felicitar a nuestro amigo Juan Fumadó, que no está hoy aquí y ganó su perro muy merecidamente el Racing Show de esta monográfica. ¿Vale? Arnéjote mexo de can. Cus de salir. Ay, madre de Dios, qué niña, qué ajachadiña niña. Lobos, mochos, sapos, rusias, ecolusas. Salamandras y víboras de estas tierras secas. Que chova, pero que chova aquí. Porque mi pueblo no para, vamos. Una buena mujer y la pierde, no sabe lo que gana.